Bueno, pues como administración local, como ayuntamiento, yo creo que tenemos todos claro que, y porque lo hemos dicho en multitud de ocasiones, ahora mismo lo que más nos preocupa es los proyectos de empleo, de desarrollo de la ciudad, y lo dijimos cuando llegamos aquí, pero nunca hemos dejado atrás ese alma social que tiene que tener un ayuntamiento, esa parte de compromiso con la sociedad en un momento que estamos viviendo todos, que me parece que es de especial dificultad y que no se había vivido en muchísimos años. Esta situación de pandemia que ha provocado una crisis económica y que ha provocado una crisis social, o luchamos todos juntos y las administraciones nos unimos a la hora de poner recursos encima de la mesa, o todo esto es mucho más complicado. Por eso a veces es asombroso ver cómo algunos piensan en otras cosas y no en lo que realmente le importa a los ciudadanos. Y lo que le importa a los ciudadanos en este momento es salir de esta situación en la que nos encontramos, salir de esta pandemia, ser responsables, que creo que es importantísimo, recordarle a la gente que tenemos que seguir siendo responsables, porque en cuanto dejamos de ser responsables 5 minutos, empiezan a crecer de nuevo los contagios. Creo que empezamos a ver otra vez cifras que, sin ser lo alarmantes de hace 2 meses, empiezan a ser preocupantes. Y siempre aparecen las cifras preocupantes cuando nos relajamos. Entonces, a ver si somos capaces entre todos de seguir concienciando a todo el mundo de que todavía no ha llegado el momento de fiestas, de estar todos juntos y de tener la interactuación social a la que estábamos acostumbrados. No es el momento todavía, ya llegará, porque yo creo, soy un convencido, y creo que todos somos unos convencidos de que eso llegará cuando terminemos los procesos de vacunación, cuando hayamos conseguido erradicar este virus, lo podremos hacer, pero todavía no es el momento. Y hay que recordarle a los ciudadanos que todavía no es el momento y que vamos a ver si somos o seguimos siendo responsables, porque creo que es lo que nos demandan los ciudadanos, porque creo que es lo que tenemos que hacer si queremos de verdad parar lo que está ocurriendo. Porque, vuelvo a insistir, esto no va de una pandemia, esto va de la crisis económica y la crisis social que lleva aparejada. Y tenemos, vuelvo a insistir, que unirnos todos para salir de esta situación.